Sí, eso es muy bien, porque tú sabes que del Parque de las Flores, frente a donde se está construyendo el Museo del Carnaval, que es el antiguo Palacio de Don Zoilo, se va a convertir en peatonal hacia la parte oeste de la catedral, hasta cruzar donde se está haciendo el Parque Lineal El Rijito. Eso va a dar una connotación para que la persona tenga un esparcimiento libre para poder caminar, poder expresarse. Así le da más solemnidad a lo que se va a llamar la parte cultural de La Vega, porque vamos a tener el museo ahí del carnaval, vamos a tener lo que es nuestra catedral, vamos a tener otro museo sacro, tenemos la Casa de la Cultura, y entonces eso va a convertir en lo que sería ya prácticamente la plaza cultural de nuestro municipio. Bueno, pero estas calles van a ser cerradas, peatonal, todos los días o fines de semana, ¿cómo va a ser? Van a ser peatonal todos los días, porque es que se necesita, y como va a estar cerca, la gente puede colocarse cerca, porque recuérdate también que donde funcionaba o donde está una sucursal de Banreserva, tienen que entregárnosla a nosotros ahora a La Vega, a los veganos, para entonces ahí convertir la Escuela de Bellas Artes. Entonces esto va a ser una parte cultural donde va a haber movimiento todo el día. Gobernador, pero los veganos sabemos que ahí es un problema vehicular, falta de parqueo y circulación en la ciudad. ¿Cómo va a ser esto? Eso es verdad, tenemos situaciones de parqueo. Creo que ya con el ayuntamiento, inclusive ya nosotros ordenamos y se hizo a través de la Autoridad Metropolitana de Transporte, se hizo un levantamiento vial para ver la carretera, las calles de nosotros, cuáles van a ser una vía o no. Y entonces, y también ya con el ayuntamiento, una ordenanza municipal, porque ya tenemos que comenzar a construir parqueo en La Vega, ya tenemos que buscar solares para ver más o menos, para facilitar esta situación, porque La Vega va a crecer mucho más en parte turística.